es Gabriela Darwi, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. En el día de hoy nos acompaña Cristina Donosa en la voz en off. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás tú? Muy bien. Qué bueno, estamos esperando esta rica receta, yo de acá siento el aroma. Sí. Dejamos a la gente que ya está conectada, que deje sus mensajitos, consultas, preguntas y tú las vas a ir respondiendo a medida que va pasando la clase. Sí. ¿Vamos con la receta? Sí. ¿Titi, me ayuda? Sí, para la canasta de pan necesitamos 500 gramos de harina, 9 gramos de sal, 3 gramos de levadura seca, 30 ml de aceite y 250 ml de agua aproximado. Exacto. Lo primero que vamos a hacer es disolver nuestros 3 gramos de levadura con un poquitito de agua. El agua tiene que estar fría. No es necesario que esté tibia. Vamos disolviéndola, la batimos bien para que no nos quede ningún grumo de levadura. Ahora vamos a mezclar la sal con la harina. Vamos a revolver. Mezclar bien, vamos a hacer un volcán y en el centro de nuestro volcán vamos a colocar el aceite. La levadura disuelta y vamos a ir de a poco con el tema del agua formando nuestra masita. Vamos uniendo bien para ver cuánta es la cantidad de agua que va a pedir nuestra masa. ¿Vamos con algunos saluditos, Gaby? Sí, claro. Tenemos a Jessica Vera, dice hola, desde el monte. Hola Jessica, gracias por acompañarnos. Miguel Cocinero dice saludos. Hola, saludos. Cecilia Asensio dice hola, buenas tardes, ya con cuaderno hermano, gracias. Ah, qué bueno. Ella siempre lista con su cuadernito tomando sí. Nota. Isabel Flores dice hola chicas, ¿cómo están? Besotes para ustedes. Hola Isabel, estamos bien. Viviana Miranda dice, hola cariño, saludos desde Talca, gracias. Hola Viviana, gracias por acompañarnos desde Talca. La perdí. No escucho nada. Por mientras tienen que amasar un poquitito esta masa para que vaya como hidratándose bien. Sí, al señor director lo escucho, a la Cristi no. Ya. Vamos a ir amasando. Vamos a tratar de formar una masa suave. Idealmente tienen que dejarla reposar unos 20 minutos para empezar a trabajarla. Yo la voy a amasar un poquito y voy a sacar otro trozo de masa que está con un reposo para darle tiempo a esta que repose aunque sea unos minutitos. Tenemos a Andrea Céspedes, dice, hola, desde Peñafloro. Hola, Andrea. Loreto Núñez dice, hola, chicas, saludos desde Ñuñoa. Hola, Loreto. Janet Cartes dice, hola, desde Quilicura. Hola, Janet.
Ana Tobar dice, hola. Hola, acá viendo, a ver, no entendí mucho, dice, ¿qué están haciendo? Saludos. Hola, estamos haciendo una canastita de pan. En esta parte yo estoy acondicionando un bowl boca abajo y le voy a poner un poco de aceite porque voy a formar como un enrejado sobre este bowl. Entonces le vamos a poner una capa de aceite para que no se nos aferre tanto la masa. Tenemos a Sandra Riquel, me dice, hola desde Curicó, qué buena receta, gracias. Hola Sandra, gracias por acompañarnos desde Curicó. Sandra Gómez dice, buenas tardes, saludo desde un frío Cartagena. Aquí tenemos harto viento. Ay, se me había caído el audífono. Rosa García dice, hola, buenas tardes, espero estén bien cada uno de ustedes y que lo hayan pasado regio estas fiestas patrias. Hola, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Sí, la pasamos bien. Paula Aceituno dice, hola, profe Gaby, acá presente como siempre, besitos desde Machalí, Rancagua. Hola, Paula, gracias por acompañarnos. Elizabeth Gómez dice, hola, cariño a las dos, me quedo muy, muy rico el pay de nuez, estoy anotando la receta de hoy. Eso, ah, Eli. Bueno. Tiene que ser bien aplicada, Eli. Sí. Ani Gárnica dice, hola, mis queridas profes, ¿cómo están? Saludos desde Puyehue. Hola, Ani. Tenemos a Rudecinda Angulo, dice, gracias por sus enseñanzas desde Perú, cuídense, saludos. Hola, saludos para usted también. Nubia Prada dice, bendiciones mis niñas, gracias por tan rica receta. Un abrazo desde Colombia, felicitaciones por compartir tus conocimientos. Hola Nubia, muchas gracias. Tenemos a Caroline Chavarría, dice, hola, saludos desde Quilicura. Hola, hola Caroline, saludos. Beatriz Flores dice, saludos desde Antofagasta, ¿qué preparan? Hola, estamos preparando una canasta de pan en este momento. Yo estoy cortando unos listones para poder empezar a hacer mi enrejado. ¿El grosor, Gabriela, da lo mismo? No, debe quedar bien delgadito, aunque lleve poca levadura. Yo igual lo dejé como de unos 3 milímetros, no más. ¿Y el ancho del El ancho va a variar según el tamaño de la canasta que ustedes quieran formar. En este caso mi canasta es como bastante grande y yo tengo que tener por lo menos 6 listones del mismo tamaño y después puedo empezar como a unir listones para poder entrelazar entre medio. Pero son 6 los que van a hacer así como de esta forma como los estoy poniendo y luego vamos a entrecruzar 3 más. Y de ahí empezamos con el diseño del canasto. Este va a pasar por acá. Ahí empieza el tejido. Y acá empieza toda la magia. Pero primero hay que hacer esta parte que es como la base, la parte de abajo. Y de aquí empezamos a entrelazar lo que es contorno. Ahí va. Esta es la primera parte que hay que hacer. Luego yo voy a unir 2 listones para que me dé como el contorno de mi bowl, que en este caso elegí un bowl grande. Entonces tengo que ir uniendo los listones para poder dar con el largo. Y acá es así, uno va por encima y el otro pasa por abajo y ahí vamos como tejiéndolo. Este va a pasar por encima, este pasa por encima, acá tendría que pasar, o sea, por abajo, por encima, por abajo, por encima, por abajo, por encima. Acá voy por encima, acá debería ir. Ahí va.
así, este va por acá encima, este va por abajo. Y acá cuando yo llego simplemente trato de unirlo lo mejor posible, pero que esa unión me quede por debajo de una de las tiras, para que no se note como ahí cuando yo pego la cinta. Ahí, esa es mi primera como tejida, por así decirlo. Y ahora voy a alisar un poco más de masa, voy a oblerear y voy a cortar más winchas para poder seguir armando nuestra canastita. Seguimos con los saluditos entonces. Sí. Tenemos a Mesa Galleguillos, dice, hola, buenas tardes. Hola Luisa, gracias por acompañarnos. Polet Reyes dice, hola, desde Valdivia, éxito. Hola Polet, gracias por acompañarnos. Isabel Flores dice, algún día podrían hacer el pay de nuez, se los agradecería un montón. El kuchen de nuez. Aquí ella pone un pay de nuez. También, yo creo que se puede. Tenemos a Carmencita Campuzano, dice, hola profe Gaby, señora Cristina, linda tarde. Un saludo para todos allá. Gracias por la receta. Hola Carmencita, gracias por acompañarnos. A Andrea Ibañez dice, saludo desde Limache, ¿cuál es la receta? En un ratito vamos a poner nuevamente la receta en pantalla. Ya tenemos a Cintia Salas, dice, saludos y abrazos. Hola Cintia, gracias por acompañarnos. Sandrita Muñoz dice, un gran abrazo, voy viajando para Buin mirando esta rica receta. Gracias Sandrita por acompañarnos. Gracias Sandrita, cuente, ¿a dónde andaba? Chenta Gaby. Es que ella tiene parientes en el sur, a veces anda paseando. ¿Quieres saber dónde andaba la Sandrita? Sí, me interesa la Sandrita, dónde andaba, se tiene que cuidar mucho. Vamos a C. Villanueva, dice, hola, ¿cuánto tiempo en el horno y qué temperatura? 220 grados hasta dorar. Se puede demorar unos 10, 15 minutos dependiendo del horno. Patricia. Y también depende del tamaño de la canasta que ustedes quieran hacer. Patricia Cipirán dice, hola, buenas tardes, saludos desde Perú. Para Hilary Araujo, gracias. Hola Patricia, saludos. Yasmín Riveras dice, hola, saludos desde Osorno. Hola Yasmín. Saludamos también a Beatriz Flores, que está conectada y nos manda un corazoncito. Sofía Zúñiga dice, muy buenas tardes, muy buenas recetas. Sofía, desde San Carlos Ñuble. Hola Sofía, saludos a San Carlos. Jessica González dice, hola, buenas tardes, llegué atrasadita. ¿Cuál es la receta de hoy, profe Gaby? Hola Jessica, estamos haciendo una canasta de pan, en unos segunditos vamos a dar de nuevo los ingredientes. Marían Pizarro dice, hola, saludo desde Ovalle, qué rico están preparando. Hola María, gracias por acompañarnos. Elais dice, hola, muy buenas tardes señora Cristina y profe Gaby. ¿Qué arte monumental estás creando en la cocina? Estoy haciendo una canasta de pan. Gracias por acompañarnos, Lais. Judith Espinosa dice, wow, canasta de pan, qué ingenioso. Me encanta jugar con esas masas. Saludos desde Lo Barnechea. Sí, queda muy bonito. Es como para cuando uno tiene, no sé, un evento familiar. Se me ocurre un asado y hacer para el día domingo, cuando se juntan todos, una canastita para el pan. De misma masa, ¿no? De pan. Margarita del Carmen Mancilla dice, hola profe, señora Cristina, desde Puerto Montt, aquí anotando todo, gracias por tantas recetas, me han ayudado muchísimo, cariños y abrazos. Hola Margarita, qué bueno que les sirva. Saludamos también a Miriam Guerrero, que nos manda un corazoncito ahí, que nos está viendo. Hola Miriam, gracias por acompañarnos. Elais dice, saludos desde Argentina. Gracias, Eli, por acompañarnos desde Argentina. Ahí en pantalla tenemos la receta. Son 500 gramos de harina, 9 gramos de sal, 3 gramos de levadura seca, 30 ml de aceite, 250 ml de agua aproximado. Tenemos a Ana Cristina Larcón, dice, ups, tendría que nacer de nuevo para hacer ese tejido. Ella es seca, un abrazo.
No, en realidad la masa, cuando uno ordena la parte de encima, chicas, de poner tres entrelazados para cada lado como en forma de cruz, ya luego el tejido se va formando solito, porque va uno por encima y uno por abajo del listón que cae. Lucía Enríquez dice, hola profe Gaby, muchas gracias por sus preparaciones, saludos desde Río Bueno, región de Los Ríos. Hola, gracias, gracias por acompañarnos. Gema Garay dice, saludos desde la Florida. Hola Gema, gracias por acompañarnos. Sandra Zúñiga dice, hola desde Peumo, sexta región. Hola Sandra. Ferni Roja dice, mi amada y natal tierra, saludos desde Coyhaique. Saludos. Javier Enríquez dice, saludos desde Arica. Hola Javiera. Javier. Ya chicas, va, Javier, perdón. Ya chicas, en esta parte, como yo ya estoy llegando casi al borde, lo que me voy a preocupar es de cortar los excedentes de masa para juntarlos y hacerle un bordecito un poco más grueso al terminar la canasta. Todos los pedacitos que sobraron se van cortando. Ahí sí. Sigamos, señora Cristina. Jimena Burgos dice, saludos desde la región de la Araucanía, Costa Queule. Hola Jimena, gracias por acompañarnos. Miguel Cocinero dice, llevo a la persona que va al lado mío en la microwin mirando su preparación, profesora Gaby. De regreso a casa. Bien, Miguel, bien. Que después a la persona le guste y siga viendo las preparaciones. Andrea Muñoz dice, oh, no había visto a la Andreita. Hola, llegué recién. Saludos, señora Cristina y profe Gaby. Hola, saludos. Marjorie Enríquez dice, hola, saluditos desde Chiguayante. Igual llegué atrasada. Chota. No se preocupe porque los en vivos quedan grabados. Rosy Márquez dice, hola chicas, un saludo desde Mendoza. Hola, saludos para usted también. Javier Enríquez dice, saludo desde Arica, está quedando bonita la canasta. Sí, ahí ustedes pueden rectificar, tienen que fijarse que vaya siendo como ese patrón de que va uno por encima y el siguiente tiene que ir por abajo. Entonces yo ahí me había saltado un listón y lo puedo acomodar siempre y cuando me fije antes de hornearlo. Ahora vamos con el penúltimo. Tenemos a Sandra Jimena Ramos dice, buenas tardes, eres seca con tus preparaciones. Gracias, Sandra. Amelia Cerda dice, desde Calamita, con cariño. Hola, Noelia, gracias por acompañarnos desde Calama. Amelia. Amelia. No me cambie los nombres. Ando como zurda. A Javier le puso Javier y ahora... No, es que se me sale este audífono, la culpa es del audífono. Ah, ya. Se me sale, entonces como que escucho el final. María Doris dice, saludos desde Valpo, muy buena receta, las echaba de menos, ya que tarde, llegué tarde, pero espero la respeta, a ver, espero la receta, debe ser. Sí, yo creo que también es la receta. Helen fue salida, dice, hola. Hola, Jime. Helen. Vamos a seguir. Perdón, Helen. Ya está permitido reírse, Cristi. Carmen Landi nos manda un dedito para arriba. Carmen, gracias. No le vaya a decir Juanita. No, estoy atenta. Isabel Flores dice, seca la profe. Hola Isabel, gracias. Carmen Landi nos manda un corazoncito. Gracias, Carmen. Rosa Gutiérrez dice, hola a todos, qué obra de arte, profe Gaby. Es genial, gracias. Me gustó mucho. Gracias, el audio, Rafa. Ay. Tenemos tarea ahí con ese sono. Está como intermitente. Nayaret Cheuque dice, saludos desde Talca. Saludos a Talca. Te salió más fácil, Gaby. Es que fue lo único que escuché en Talca. Dije, Nayaret. Saludos a Talca. Ay, no. Nayaret. Y ahora la pierdo. Andrea Muñoz dice, pero como ya sé, veré el video completo en la página de la Ilustre Municipalidad de Wynn o en YouTube. Abrazotes. Abrazos. Ella fue Andrea. Andrea. Delicia Prisi dice, hola, desde La Cruz, quinta región.
Hola, saludos a la Quinta Región. De verdad que está pésimo, chicas, perdónenme. No es que lo haga a propósito, se me va como que a la Cristi le escucho el final. Es como que María Jorquera también está presente ahí viéndonos. Hola, María. Bien, Gaby. Escuché. Olga Quintana. Yo creo dice, que si no me muevo, escucho bien. Olga Quintana dice, saludos de Empedrado. Hola, Olga, saludos. Ya me da hasta susto de decir el nombre. Sea Riveros dice, hola, saludos. ¿Qué hace, profe? Hola, estoy haciendo una canasta de pan. Macarena González dice, buenas tardes, profe Gaby, señora Cristi, saludos desde Mendoza. Saludos, hola, Macarena, saludos. Hace harto que no te leía, ¿qué pasa? Ella es nuestra, la hermana de nuestro querido Willy. Olga Quintana dice, saludos de Empedrado. Hola, Olga. Roxana Farías dice, hola, muchos saludos de San Fernando. Hola, Roxana, gracias por acompañarnos. Carmen Landi dice, saludos desde Ecuador. Hola, Carmen, gracias por acompañarnos desde Ecuador. Saludamos también a Jessica Romero. Nos manda un corazoncito. Ay, Jessica, sí. Catherine Silva dice, ustedes se les permite todos los geniales así. Ah, ya, espere. Dice, a ustedes se les permite todo. Los geniales, así nos reímos un ratito. Ah, se entretienen. Con nuestras tonteras. Tenemos a Mireya Artesanías Crochet, dice, saludos desde Mulchen, región del Bío Bío. Hola, saludos, gracias por acompañarnos. ¿Escuchó el nombre? No, algo de Bío Bío. Mireya. Mireya, sí, saludos. Mireya. Yo sé que Mireya me ve del Bío Bío. Costurita Saray dice, hola, saludos desde Concepción, octava región. ¿Estelita? No. Costurita Saray. Pero es que eso no es nombre. El nombre de Costurita Saray. Ahí sí, bueno, igual, saludos. Gracias por estar acompañándonos en la tarde de hoy. Gaby, haciendo, mañana se pone el sono en la otra orejita, por favor. Haciendo el ridículo aquí. Porque no. Paula Aceituno dice, qué bonito, felicidades, me encantó. Gracias. Paula Aceituno. Paula, gracias. Jimena Muñoz dice, saludos desde la sexta región. Saludos para ti también, Jimena. Gracias, Jimena. La Carmen Landi nos ha puesto saludos desde Ecuador como 5 veces. La saludamos a la Carmen Landi ahí desde Ecuador. Gracias, Carmen. Vicky Castillo dice, saludos desde Antofagasta. Saludos, chicas. Olga Geldre, saludos, bendiciones. Hola, saludos. Elizabeth Rosel. Miren, en esta parte yo hice como un cilindro súper largo para poder hacer lo que es el final de mi canasta, como el borde. Entonces aquí yo lo voy como pegando y de esta forma ya me quedaría la canasta lista para llevar a hornear. Acá ustedes le pueden hacer como un lacito. Aquí tengo otro pedacito. Elizabeth Rosell dice, hola desde Isla de Maipo. Ustedes no saben cómo espero todos los días la hora para empezar a ver sus recetas. Gracias, gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Compartan el en vivo para que más gente lo vea. Marixa Vélez dice, saludos desde Perú. Hola, Marixa. Todavía está ahí con risa. Es que se me entrecorta y me pongo nerviosa. Yo digo, tranquila, ay, no. Tranquila, si no les decía el nombre tú, se los digo yo. Isabel Flores nos manda ahí un monito con unos besitos. Andrea Muñoz dice, Isabel, se quieren reír, gracias, de mí para que la profe no se sienta mal. Cuando ayer dijeron que harían una canasta de pan, pensé que harían un en vivo de manualidades con madera o algo parecido. Ja, 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 ja. No se me ocurrió que era de masa. No, de masa. Siempre va a ser algo relacionado con comida. ¿Ah? En ya, todo chicas, caso, Andrea, yo creo que a muchos se les pasó por la cabeza que podía ser de... ¿De pan? De, o sea, una canasta de mimbre con pan adentro. Elizabeth Gómez dice, Gaby, cambia el audífono de oído. ¿Cierto? No, es que el único oído que tengo bueno es este. El único que me funciona es este lado y más encima se me entrecorta. Ya, vamos, chicas, a intentarlo el siguiente programa con el otro oído, ¿ya? A ver qué pasa. Ya. Si no, al otorrino. Yo creo.
Ahora, para poder llevarla a horno, es horno precalentado, 220 grados. La verdad que se demora entre 10 y 15 minutos dependiendo la cantidad de masa que usted haya ocupado. Lo que sí debe hacer es pincelarla con un poco de agua. Ya, si usted la lleva a fuego fuerte, no va a tener problema de que se hinche y se haga una masa como muy gruesa. Y de esta forma, usted la lleva a hornear, una vez que la tenga bien, bien pincelada. Tenemos a Jenny Tapia, dice, saludos desde Talca, me encantan sus talleres. Saludos. Katherine Silva dice, ja, 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 ja. Katherine, te está riendo de la sordera de la profe. Tenemos la profe ahí a medio andar con el audífono. Silvia Alegría dice, de Zapallar, Quinta Región, qué linda canasta, muchos cariños. Muchas gracias. Alda Pontigo dice, hola, desde... del Valle Mayarauco, Melipilla. Saludos a la profesora Gaby. Hola, gracias. Saludos para usted también. Costurita Saray dice, felicitaciones a la Municipalidad de Buin. Gracias por enseñarnos, muy buen equipo. Gracias, Costuritas. Muchas gracias. Cristi, si quiere damos la receta para yo limpiar el mesón. ¿Sí? ¿Sí? El Costurita Saray debe ser el nombre comercial, pues, querida. Sí, pues. Ya, para la canasta de pan necesitamos 500 gramos de harina, 9 gramos de sal, 3 gramos de levadura seca, 30 ml de aceite, 250 ml de agua aproximado. ¿Verdad? El señor director dice que no le hagan caso a la imagen. Ve que todos tenían, hasta el diseñador, tenía la impresión de que era una canasta de mimbre con pan adentro. Una canasta de pan. De pan. No. Tenemos a Jennifer Bertocal, dice, saludo desde de Valdivia, me encantan las clases. Hola, Jennifer, gracias. Elizabeth Gómez dice, saludos a Rafita. Rafita, ¿dónde está Rafita? Muéstrate, niño. Muéstrate, Rafita, el catador. A ver, muéstrate, Rafita. Ahí está Rafita. Te manda saludo la Elizabeth, la Eli Gómez. El Ice nos manda un dedito para arriba. Ya. Ya estaba viendo lo desfasado. Quiere decir, ya, Rafita, eso fue todo. Ya, Ana, chicas. Ana María Morales dice, disculpen, saludos, llegando del médico. Una vez que sale nuestra canasta, tenemos que dejarla enfriar muy bien para que también se suelte. ¿Ya? Esta todavía está tibia, así que igual voy a tratar de soltarla para poder mostrárselas y dar la vuelta que la vean. Ya, el único peligro que se corre cuando uno desmolda en tibio o caliente es que se rompa. Pero tenemos otra dentro del horno, así que... Tenemos a Katherine Silva, dice, yo pensaba que eran diferentes panes. ¿Ves que todos tenían ideas diferentes? Sí. Andrea Muñoz dice, churrascas, ¿cómo estará el oído malo? Ja, 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 ja. ¿Qué dijo Gaby? ¿Ah? ¿Qué dijo la, la Andreita? Que tengo el oído malo. Y que se río, ja, ja, ja. Dijo, churrascas, ¿cómo estará el oído malo? Para Janet, que vea que escucho la mitad. Janet, ya sabe, los chicos, no le pongan mal audífono en ese oído, por favor. No, sí, ese era el bueno. Ah, ese era el bueno. Sí, chuta, ahora se me echó a perder. Janet Carter dice, ¿la última tira de masa igual va a la asada? Sí, el contorno no, pero la última sí, lleva como doble contorno. Se hace la última entrelazada que llega como hasta el final y luego se hace un cilindro de masa que se va por encima. Diumercy Charles dice que es bueno. Sí. María Doris Rivera dice, saludos de Valpo, ¿puede ser pintada con huevo? Sí, también puede pintarla con huevo, pero la verdad es que como va a tantos grados adentro del horno, se va a dorar como muy, muy rápido y no va a alcanzar como a endurecerse un poquito. Me da miedo tirarla porque está tibia. Milda Seguel dice, qué buena receta, me encantó. Y vamos, sí, manos a la obra. Sí. Rosa Gutiérrez dice, qué simpática, profe Gaby, me encanta su buen humor. Tiene una risa muy contagiosa. Pero de que tiene que ir al otorrino, tiene que ir al otorrino. Sí. Andrea Muñoz dice, eso mismo les iba a decir, lo de la foto de la receta, jaja, no estaba tan perdida.
Cecilia Asensio dice, ¿se puede hacer pancitos para rellenar la canasta con la misma masa? Sí, con la misma masa puede. Es una masa bastante neutra. Malva Córdoba dice, saludos para ustedes. Hola Malva, gracias. Miguel Cocinero dice, llegando a Buin y sorprendido con la canasta. Sí, no la quieres soltar el bowl. Haga, tira el bowl. Se me va a romper, no quiero que se rompa. Beatriz Alegría dice, Puente Alto presente, me encantan, son geniales, besitos para las dos. Gracias. Janet Carter dice, se quedó pegada la imagen. Chota. Flavia Casusi dice, hola, feliz día de la primavera. Saludos desde Mendoza, los veo siempre, espectacular. Gracias. ¿Qué pasó, Gaby? No está fría, le falta enfriarse, todavía está tibia. Igual estoy tratando de despegarla, pero lo que siempre trata como de aferrarse es aquí, no arriba, sino que acá. Entonces al moverla, tengo miedo de romperla. Pero ahí estaba tratando. Apuesto que voy yo y con lo bruta que soy, la saco y la rompo. No. Ahí va. No, no se quiere soltar, no sé qué le vas a mirar. Ahí se está saliendo el borde, ¿viste? Janet Vera dice, ¿por qué se pincela con agua y no con huevo? Gracias por la receta. Porque va a tantos grados de calor adentro que si usted le pone huevo con la yema, que es materia grasa, se acelera el proceso y se dora demasiado rápido y no endurece. Entonces es preferible con agüita. Y como va tan fuerte, igual puede dorar. No hay problema. Andrea Muñoz dice, sí, pues señora Cristina, la profe dijo que tenía el sono del oído bueno, el sono en el oído bueno, por eso puse churrascas, ¿cómo estará el oído malo? Van a tener que cambiar a la profesora. Mónica Antilef dice, saludos, profe Gaby. Hola, Mónica, gracias. Dice, saludos, profe Gaby, desde La Pintana, qué rica receta, me he reído mucho. Se ríen de tu falla en el oído, ¿viste? Sí. Nancy Chichón dice, hola, llegué y no pude ver la preparación. ¿La puede ver en el Facebook de la Municipalidad de Buin o en YouTube el día de mañana con el nombre de la receta y la fecha en la salió? No sé por qué se pegó tan. Ahí ya le boté. Andreita Muñoz dice, ¿y si la mete al refri un ratito para que se enfríe más rápido? No, no hay refri. No tenemos refri. No, y eso que la hice un rato antes, pero igual se aferró aquí. Nancy Chichón dice, ¿le faltó enmantequillar el molde? No, es que le puse solamente aceite. Entonces debiera haberle puesto un poquito más de aceite y un poco de harina también. Costurita Saray dice, muy ameno el programa, felicitaciones a las dos. Gracias. Gracias. Lilian Sandoval dice, hola profe, ¿usted sabe hacer tortilla de rescoldo, la antigua, de campo? Ay no, me gustaría saber. Sé hacerla, es que como no tengo fogón, no podría decir que yo sé hacer o qué hago. Tengo conocimientos en tortillas, pero no en la que es al rescoldo. ¿Qué dijo el director? Venga a desmoldar aquí. No, que definitivamente es más fácil la de mimbre. Ah, que es más fácil. No, claro, si la canastita de mimbre es más fácil, Gaby. Ah, no, si va saliendo. De aquí a las 6 sale. Sí, sigamos saludando. Tenemos a Javier Enrique. Lo que Javier pasa Enrique. Es que yo las quería saludar toda la tarde, es que eso no les conté. Ya. Javier dice, no, el molde le echó aceite. Sí, le eché aceite. Juanita Por Roja Dios. Meneses dice, hola, qué bonita canasta. Saludos, profe Gaby, señora Cristina. No, hola, pero aquí... Juanita. Aquí voy a tener que ponerle una cinta, algo. ¡Salió! ¿No? ¡Bravo! Salió, pero se me despegó el borde tanto que lo moví, pobrecita. Belu Parra dice, hola, saludos desde Coronel. ¿Cuál es la receta de hoy? Hola, una canasta de pan. Que se me quiso pegar la pobre.
Loli dice, ay, hola profe, aparecí, jajaja. Ja, ja. Estaban todas Loli. Bien atrasadas. Sí. Nancy Chichón dice, precioso el trabajo, mis cariños y muchas gracias. Ya, Rafa, no la mostré ahí donde se me rompió un poquitito porque pobrecita se me soltó y la pasé a llevar ahí. Lorena Mondaca dice, chuta, no supe cómo se hizo desde el principio. Puede ver el video completo en el Facebook municipal o en YouTube desde mañana. Y esa ya va estando también. Lorena Mondaca dice, saludo desde Valparaíso. Hola, Lorena, Miguel gracias. Miguel Cocinero dice, no la, después dice, molesten. ¿Ah? No la molesten, es cocina en vivo, dice. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Desde que descubren que la profe es media sorda hasta que no quiere salir la canasta aquí ahí del todo, molde. Todo puede pasar. Judith Espinosa dice, ¿y qué le echamos nosotras más inexpertas para que no se pegue manteca? No, a ver, pueden ponerle aceite y un poco de harina. El secreto está en dejarla enfriar bien. Ya, la mía estaba tibia. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Termina de soltar bien y se puede pegar así como que se les puede romper, así como esa orillita que a mí se me rompió. Así como casi lo que te pasa. Claro, pero tienen que dejarla enfriar bien, que se endurezca bien para poder desmoldarla. Ya, no hay que desmoldarla tibia. Si ustedes la dejaran por lo menos unas 2 horas enfriando, pero bien, como a temperatura ambiente, aparte eso va a otorgar que se reseque un poco más y le va a dar firmeza. Belu Parra dice, ah, gracias, se ve muy buena. Milda Seguel dice, salió por fin. Sí, salió. Falta ponerle pancita. Dice, genial. Andrea Muñoz dice, nos demoraremos en llegar para esperar el desmolde. Bien, profe, sí se pudo. Sí, se logró igual. Carla Espinosa dice, qué linda quedó. Sí, queda bonita. Elais dice, en casa se espera a que se enfríe y ya con eso se despega. Sí, pero sí. Tienen que ponerle aceite y ojalá le pongan un poquitito de harina, como para asegurarse un poco más. Sandra Riquelme dice, me encantó la receta, es un arte. Sí. Ya saben, cuando tengan invitados a la casa, algún evento especial ahí, en vez de tener una canasta de pan de mimbre o de madera, pueden hacer esta canastita. Sí, pero la dejan enfriar bien, bien para que se endurezca un poquito y tenga más resistencia. Diego Mercy dice, profesora, yo necesito aprender también. Si es de acá, vaya a inscribirse cuando Venga, salgan los cursos. Claro. Si es de acá, vaya a inscribirse a los cursos. Venga con nosotros al centro de formación. Señor director, tenemos a Dulce Nora por ahí. ¿Dónde está mi guante? Ahí tenemos a Dulce Nora, nuestra colaboradora. Ellos son una pyme de aquí de la zona que vende todo tipo de utensilios e insumos para la repostería. Tiene todo lo que es harinas, moldes, mezquinos, insumos que son chocolate, colorantes, almidón de papa, harina, etc. Ellos tienen delivery y su página es www.dulcenora.cl. Todo en repostería y celíacos. Ahí aparecen sus números de contacto. Los pueden seguir en las redes sociales. Ellos son nuestros colaboradores, que les dan insumos a nuestros profesores para hacer sus cocinas en vivo. Ahí están los teléfonos. ¿Cómo vamos con la que está en el horno, Gaby? Vamos bien. ¿A cuántos verla? Grados? 220 grados. ¿Cuánto tiempo? Unos 10, 15 minutos, no más. A esta le falta un poquito, porque si ustedes se fijan, todavía está como blanca, en lo que es contornos. Entonces, acá está lista, pero le falta un poco a lo que es como el contorno de la canasta. Una vez que la saquen y ya esté horneada, la tienen que volver a pincelar con agua para que le otorguen un poquito más de brillo. Pero ¿cuánto dura, Gaby, esa canasta? Si se la quiere comer, la verdad que un día, porque al ser una masa finita y no tiene mucha cantidad de grasa, se tiende como a resecar rápido y se endurece.
Ahora, si la quiere tener como de adorno, 7 días sin ningún problema. ¿7 días? Sí, 7 días sin ningún problema. Después usted incluso le puede poner como una servilletita de papel o de tela para poner sus bocaditos adentro. Vamos a decir qué es lo que nos toca para mañana. Sí. Tenemos sopa de vegetales estilo ramen con Willy. ¿Me escucha? Sí. Estilo ramen, sopa de vegetales, eso, ¿cierto? No escuché nada yo. No. No. Ya, así que los dejamos invitados para que mañana se conecten y veamos al profesor Willy que les va a enseñar a hacer sopa de vegetales estilo ramen. Vamos a leer lo último saludito antes de despedirnos. Dice Lilian Sandoval, dice, la felicito, profe, tiene un ángel para enseñar. Me encanta y también felicito a su municipalidad por tener un lindo taller. Pídale un refrigerador. Tenemos un refrigerador, pero es chiquitito, es un frigo bar. Sí, es que nuestra cocina estudio, que aunque ustedes la vean grande, es pequeñita, entonces adentro ya no podemos tener, no cabe más que lo que ven ahí en pantalla y nuestro camarógrafo, y no hay más espacio. Tenemos a Fabiola Castro, dice, saludo desde Valparaíso, con mucho frío. Hola Fabiola, les tocó frío, acá está caluroso. Andreita Muñoz dice, oh, qué rica esa sopa. Sí, va a estar bueno mañana el en vivo, chicas. Sí, Paula Aceituno dice, ramen, me encanta. Sí, a muchos les gusta ese tipo de preparación, sí. Bueno, yo por mi parte, Gaby, me despido. Le doy las gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. Los dejo invitados para mañana a que se conecten a las 4:30 de la tarde con el profesor William con la sopa de vegetales estilo ramen. ¿Nos despedimos, Gaby? Sí, por supuesto. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Los dejamos cordialmente invitados para mañana. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta pronto.